Hola amigos de YouTube, soy su nuevo amigo XP Forever. Y bueno, en este nuevo video les traigo un tema de Windows 8 para su Windows 10. Sí, un tema de Windows 8 para su Windows 10. Y bueno, en la descripción están los links para que puedan bajar este archivo. Recuerden que los links están en Mega y Mediafire. Ya saben cómo bajar en Mega y Mediafire. Y bueno, y una vez descargado el archivo, tienen que descomprimirlo. Clic derecho. WinRAR, en donde dice extraer aquí. Y se van a extraer todos los archivos, por favor. Hay que esperar. Mientras se nos extraen los archivos. Como ven, se nos está extrayendo lo que serían los archivos. Como ven. Y se nos ha extraído los archivos. Y ahora lo siguiente, vamos a la carpeta que dice tema de Windows 8 para Windows 10 vía XP Forever. Vamos a la carpeta. Y dentro de esta carpeta contienen unas 6 carpetas. Uno es el Xtreme Patcher. Otro es el Take Ownership. Otro es el tema de Windows 8. Otro es el All New Explorer. El otro es el Star is Back. Y el otro es el Lore de Windows 8. En este caso lo voy a hacer en una máquina virtual, obviamente haciendo un punto de restauración antes de instalar este tema. Bueno, estoy en la máquina virtual de Windows 8 con un punto de restauración creado acá. Bueno, yo tengo bajado el archivo en esta máquina virtual. Pues voy a comprimirlo. Luego voy a la carpeta. Bueno, esperen, ¿no? Vamos a la carpeta. Y dentro de estas carpetas contiene 6 carpetas. Primero instalar el Xtreme Patcher. Bueno, aquí lo siguiente, tiene que elegir la versión de Windows que tiene instalado. Si no sabes la versión de Windows que tienes instalado, vamos al botón inicio, configuración. Hay que esperar. Se está abriendo la configuración de Windows. En ese sistema hay que esperar. Y acerca de, como ven, esto es Windows 10 Home. Como ven, es la versión 1909. En este caso voy a elegir para la 1909. Vamos a la carpeta y dentro ejecutan el instalador. En este caso, como yo lo tengo instalado, aquí está Xtreme Patcher. Y bueno, Y después, en caso si no les funciona el Xtreme Patcher, ya que como no modifica los archivos, vamos a los siguientes. Simplemente ejecutan esos archivos de registro. Eso es la de Take Ownership. Le dan ese a Take Ownership to Context Menu. Lo ejecutan. Y ya saldrá la opción de Take Ownership en el menú contextual. Y bueno, vamos a la siguiente ruta. Disco local C, Windows, después Resources, no, fue System 32, aquí está, System 32. Después buscan los siguientes archivos. Si no lo encuentran, van al buscador que está en el archivo, que está el probador de archivos. El primer archivo es tmui.dll. Y como ven, está buscando lo que sería el archivo. Tenemos que seleccionar el archivo, clic derecho, Take Ownership. Y el siguiente archivo es uxinit.dll. Como ven, le damos aquí un clic derecho, Take Ownership. Y el último archivo es uxtm.dll. Y después le damos un clic derecho y Take Ownership. Y bueno, en este caso no es necesario, ya que como me lo habría parcheado todo. Y modifico los archivos. Y ahora lo siguiente, el tema de Windows 8. Vamos a la carpeta del tema de Windows 8. Aquí eligen la versión de Windows, dependiendo de la versión de Windows que tienen instalado. En este caso yo voy, ya sea para la Wii 1240. Bueno, 10.240. Eso depende. La de 10.240 es para Windows 10 RTM. Y la 10.586 es para Windows 10 1511. Y la
14.393 Anniversary Update. Es para Windows y es Anniversary Update. Entre más versiones de Windows 10, incluyendo se puede instalar desde la LTSB y LTSC, incluyendo Windows 10 Insider Preview, incluyendo Windows y entre otras versiones de Windows 10. En este caso yo voy a elegir para Anniversary Update. Después copiamos todos los archivos, clic derecho, copiar. Después vamos al disco local C, Windows, después Resources, Temes, y copiamos todos los archivos, clic derecho y pegar. Le dan en continuar y como ven, va a copiar todos los archivos. Como ven, ya se nos copió los archivos. En lo siguiente, le damos un clic derecho, personalizar. Y bueno, como ven, se nos ha agregado lo que serían los temas. Como ven, aquí tenemos el tema de Windows 8.1, Windows 8.1 Flowers, Windows 8.1 Optum y Windows 8.1 All Colors. Aquí eligen el tema de Windows 8.1 que quieran. Yo voy a elegir la que dice Windows 8.1, en donde es el tema de Windows 8.1 normal. Después les dará una ventana que dice espere, por favor. Y como ven, se nos ha cambiado el tema. Como ven, se nos han cambiado los bordes de las ventanas, como la de Windows 8. Y bueno, y lo siguiente, vamos a la carpeta. Y después, el All New Explorer. Esto es para mejorar los temas de terceros. Después, ejecutan el archivo de All New Explorer cfg.exe. Clic derecho, ejecutar como administrador. Le damos que en sí. Y después, selección, marca de selección todas esas casillas. Le dan en donde dice install. En este caso no me da el botón install, ya que como lo tenía instalado, solo me da el botón de uninstall, ya que yo lo tengo instalado. Pero lo siguiente, el Start is back. Esto es para también mejorar los temas de terceros del menú inicio y la barra de tareas. Simplemente ejecutan el instalador del Start is back. Lo instalan. En este caso ya lo tengo instalado. Y una vez esto, dispuesto, pueden cambiar la orden de Windows 8. Bueno, primero vamos a cambiar lo que sería el menú inicio. Clic derecho y propiedades. Si tienes instalado Start is back, apariencia. Después seleccionan, puedes elegir, seleccionan el menú. Y después marcamos todas las casillas que dice usar color personalizado para el menú inicio y usar color personalizado para la barra de tareas. Aquí eligen el color, tiene que ser amarillo, algo así, amarillo, pueden elegir el amarillo. Después también pueden eligen amarillo, también podemos configurarlo así. Le damos en aplicar y como ven, ahora la barra de tareas, ahora es, y el menú, ahora parece como la de Windows 8. Voy a darle al 100%, como ven. Ahora ya aparece como la de Windows 8.1. Pueden elegir la skin de Star Is Back sin ningún problema. Por ejemplo, la de Plane 8. Como ven, así se ve bien. Ahora tenemos la barra de tareas y el menú inicio como la de Windows 8. Y ahora lo siguiente, la orden de Windows 8.1. Bueno, primero vamos a la carpeta de tema de Windows 8 para Windows 10. Copiamos el AOR. Clic derecho, copiar. En este equipo, disco local C, Windows, Resources. ¿Cuál era? Resources. Aquí está, Resources. No, me equivoqué. Esa no era. Archivos de Promagio 86, Star is back. Y Orbs. Clic derecho y pegar. Y como ven, se copiarán la Orb. Bueno, es que como me he equivocado de ruta, ahora le damos un clic derecho, propiedades, algo. Si no les aparece la OR por acá, simplemente le damos un más. Pueden elegir de la ruta de Star is back. Por ejemplo, ven, si ven, te vas a este equipo, disco local C, archivos de Promagio 86, Star is back y ORBS, y seleccionan a la OR de Windows 8. O si no, vamos al la carpeta descomprimida, orden de Windows 8,
y lo seleccionan. Y como ven, ya tenemos aquí, nos marca la orden Windows 8. Yo lo voy a elegir. Y como ven, se nos ha cambiado la orden 100% sin errores. Bueno, como ven, ya tenemos apariencia de Windows 8 en nuestro Windows 10. Como ven, tenemos un tema de Windows 8, wallpapers de Windows 8, menú de inicio de barra, tareas de Windows 8, orden de Windows 8. Todo parecido como la de Windows 8. Y bueno, como ven, esto es lo que sería el tema de Windows 8 para su Windows 10. Estas son las instrucciones para que usted lo pueda hacer tú mismo. Y bueno, y esto fue su video del día de hoy. Si le gustó el video, no olvides darle like, puedes comentar, puedes suscribirte a mi canal para más videos, suscríbete a mi canal secundario para más videos. No olvides compartir este video para que este canal siga creciendo. También puedes seguir en mis redes sociales, que son Facebook, Instagram y Twitter. Y puedes unirte a mi servidor de Discord, canal de Telegram, grupo de Telegram y grupo de Facebook. Y pueden apoyarme usando el navegador Brave, usando los 5 minutos diarios. Y bueno, esto fue su video del día de hoy y adiós.